Bastantes problemas generó la intensa lluvia caída la madrugada y mañana de este viernes en Coyhaique a varias familias del sector alto de la ciudad, las que debieron recurrir a las cuadrillas de emergencias de la municipalidad para poder solucionar sus dificultades. En la población Clotario Blest, cinco familias sufrieron con especial fuerza los embates del temporal de lluvia y viento y en horas de esta mañana pudieron constatar la magnitud de los daños que generó el frente de mal tiempo. Anteriormente se le comunicó que destapen los tubos y no lo hicieron, rebalsó hacia las casas. Ese es el problema que tenemos. Ojalá que nos siga sucediendo esto y que con la gente no esté pasando por ese mal momento. La verdad es que estoy contento por lo que está haciendo la municipalidad, porque anoche yo llamé anoche a la municipalidad y me contacté con Cardenio, y que obviamente llegó enseguida. Vino a ver cuál podía ser la solución. Entonces, igual que con Patricio Valenzuela, lo hemos llevado bien. De hecho, estoy contento por lo que está haciendo la municipalidad. Siempre estaba acá. Eso es bueno. Igual que el ONEMI también estuvo anoche. Tras imponerse de los daños y necesidades de los pobladores y acompañado por algunos funcionarios y jefes de departamentos, el alcalde Omar Muñoz comprometió la ayuda de la municipalidad para enfrentar esos problemas y gestionar soluciones más de fondo para las dificultades sufridas por estas familias. A raíz de unas obras que tenemos acá, de muchos vecinos que vienen a botar escombros, habrían tapado las salidas de evacuación de aguas lluvias que evacúa hacia el canal de Puente la Cruz, y eso implicó que las aguas se vinieran hacia el lado opuesto, inundando alrededor de cinco viviendas que tuvieron problemas anoche y que nuestras cuadrillas estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada. Hoy estamos ya corrigiendo los temas para que esto no suceda otra vez. Hemos coordinado con la Junta de Vecinos algunas obras que vamos a hacer en esas viviendas que se niegan, de tal forma de que los vecinos queden más a resguardo y si viene otra lluvia estén más preparados. Ahora el llamado es a hacer la mantención y cuidado de los ductos de aguas lluvia. Acá hay muchos ductos que están tapados y eso es porque muchos vecinos construyen y botan áridos en la calzada, eso luego escurren y nos tapan las evacuaciones de las aguas lluvia. Cabe señalar que el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile consigna que estas condiciones de precipitaciones y fuertes vientos se van a mantener durante todo este fin de semana, por lo que el llamado es a adoptar los resguardos y medidas preventivas necesarias para hacer frente a estas adversas condiciones climáticas.